¡Vean eso! ¡Qué ridículo! La cantidad de armas que acabamos de comprar. ¡Oh, my God! ¡Roblox Press Ninja Legends! Hoy vamos a empezar siendo un ninja todo noob y vamos a gastar literalmente miles de Robux para conseguir las armas más crazy de todo el juego. Y somos nada más y nada menos que el Wilco. Recuerden que somos de la aldea escondida entre el bigote, aunque este es un juego diferente que el que jugamos la vez pasada, de las estrellas ninja. ¡Miren nada más! Yo quiero ser como ese hombre. No estoy seguro de qué tenemos que hacer. Creo que tenemos que... Sí. Ok, estamos ganando ninjutsu. Eso es de Naruto, el ninjutsu. Ok, a ver, ¿podemos pelear con este hombre? No. Ninjutsu máximo. Vende tu ninjutsu o mejora tu cinturón en la tienda. Vamos a vender y vamos a la tienda. Vamos a la tienda a ver qué es eso del cinturón. ¡Ah! ¿Saben qué creo que es lo del cinturón? ¿Va a ser como las banditas que usan en Naruto? Ah, no, literal son cinturones. Lo hubieran hecho así de banditas, como de... pues banditas de Naruto. Oh, cinturón amarillo. Tenemos 30 pesitos y podemos comprar el cinturón amarillo. Eso me gusta. Y rango. Rango son los rivers, saltamontes y luego se van desbloqueando. Ok, ok. Bambú eléctrico cuesta 15 pesitos. No nos alcanza. Pero ya somos... ¡Oh, what! Me golpearon, ¿eh? Ah, aquí ya no es zona segura. A ver, vamos a darle crankies a este. ¡Toma! ¡Toma, changa, tu banana! ¡Toma! ¡Oh! Ok, ok. Eliminamos a alguien. Después nos eliminaron. Nos hicieron carnita molida de Wilco. Pero... oh, ¿qué es esto? Un jing-jang. Chi. ¿Qué es el chi? Por cierto, vi el tutorial que decía que tienes que ir subiendo, brincando, haciendo como un obi. Y vas llegando más arriba y hay nuevos mundos. Y pues vamos a hacer eso, supongo. Vamos a ver la tienda. ¡Por 10 monedas! Nunca había visto un juego que diera por 10 de algo. Normalmente dan como que por 2. Por 10 chi por una hora. Autovender por una hora también quiero. A ver, recuerden usar código Wilco, muchachos. Autovender por una hora, eso está súper pro. Podemos comprar monedas, pero eso no lo quiero hacer. Podemos comprar chi. Ya, ya se me había olvidado la emoción de gastar mi dinero bien habido en juegos de niños. Ya se me había olvidado lo emocionante que era esto. Estamos bien, ya estoy comprando cosas que ni siquiera sé qué hacen, así que vamos a parar un segundo. Ok, estoy ganando 2 ninjutsu, 200 monedas. Tenemos autovender y tenemos por 10 dinero, 160 monedas, 80 monedas. Vamos a avanzar demasiado rápido, pero ustedes saben que en estos juegos avanza súper rápido al principio y luego... oh, vean esa espada que tiene ese. A ver, vamos a darle crankies. ¡Oh! Creo que nos va a romper. Ok, a ver. Vamos a bambú eléctrico. Cuesta 15 y tenemos 1500. ¡Bambú corrupto! ¡Oh! Suena peligrosísimo eso. Suena peligrosísimo y vamos a comprar cinturones. Perfecto. Este video no se acaba hasta que yo tenga unas armas como las de ese hombre. ¡Vean eso! ¡Vean eso! No me importa lo que me cueste, yo quiero verme así. ¡Podemos comprar habilidades! A ver, me va a costar 5000 por 3 saltos. A ver... ¡oh! ¡Puedo hacer ya! Un salto, dos saltos, tres saltos. ¡Uy! Oigan, está súper pro que puedes aprender habilidades nuevas. Eso me gusta, ¿eh? Eso me gusta. Y vamos a tener que empezar a hacer parkour en algún momento, porque sé que hay mundos más pros arriba. Lo que sí sé es que quiero hacer parkour y que voy demasiado lento. Vamos demasiado lentos, muchachos. Momento de... hay espada más rápido. ¡Gira tu espada el doble de rápido! Vamos a pegar el doble de rápido. Es como ganar dos veces más dinero. Código Wilco, recuérdenlo. 500 Robux y velocidad por dos. Velocidad por dos, altamente importante. ¿Para qué vine al mundo? Sí. Sino para vivir rápido. Vean esto. 10.000 monedas. Oh, sí. Oh, sí. Sientan el poder de los Robux corriendo por sus venas, muchachos. Oh, sí. Oh, sí. Nada puede detenerme. Adiós. Toma, noob. Oye, oiga. ¿What? Tenía como uno de vida ese y me hizo... me hizo un bulto, básicamente. Me hizo un bulto. Vamos a la tienda otra vez. Ya tenemos 70.000. ¡Oh, katana! Ok, ya pasamos de bambús a katanas. Katana dorada. Oigan, están súper baratas. Bueno, no están súper baratas, pero gasté mucho dinero. ¡Vean esto! ¡Oh! ¡Siento el poder! A ver, tú. Ven para acá. Ven para acá, aprendiz. ¡No! ¡No! ¡Me metió! ¡Me metió! Se quitó la espada y parecía inofensivo. Caímos en la trampa, muchachos. Caímos en su trampa. ¡Véanlo! ¡Esa es su estrategia! No estoy seguro, pero es momento de empezar a hacer obis, muchachos. Es momento de empezar a hacer obis porque entre más arriba, mejores cosas vamos a conseguir. Pero ¿saben qué? Para hacer los obis necesito comprar más brincos. Vamos a mejorar nuestras habilidades. Vamos a comprar brincos por 4 saltos, por 5 saltos. Tenemos por 5 saltos. Vean, 1, 2, 3, 4, 5. ¡Oh! 200. Ok, ok, ok. Esto está buenísimo. Esto de poder brincar como pingüino loco está súper pro. A ver, vamos a seguir brincando. Es que vean eso. Oh, si pasamos por esos aritos nos dan monedas también. Ok, perfecto. Oigan, esto es como un obi combinado con ser un ninja y me gusta. A ver, aquí hay un brinco más alto. Oh, hay más cosas arriba. Muchachos, estamos subiendo a la estratosfera. Oh, ¿what? ¿Qué fue eso? No sé, pero estamos subiendo a la estratosfera. Estamos muy altos. Y entre más arriba, vean, nos están dando más cosas. Oh, vean, cuando aterrizo es cuando se rompe. Oh, no, ya me caí.
Vamos bien, ya tenemos 1,000,000, ¿eh? Siento que este es uno de esos juegos en los que hay que hacer rivers para volvernos el ninja más OP de la vida. Entonces, tal vez valdría la pena. Vamos a la tienda, comprar todo, ya no tengo tiempo. OH Electro, a ver. ¡Oh! ¡Vean esta arma! ¡Todavía soy súper débil! Vamos a tener que comprar rangos pronto, muchachos, porque me siguen humillando y humillando. Creo que seguimos siendo principiantes. ¡Oh! ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¡Es el robot de mis thumbnails! ¡Oh, my God! Nos está dando un buen de dinero. Le hago uno de daño. Pues esto va a ser tardado. Esto va a ser tardado. Mejor dejamos que ella lo rompa porque yo jamás lo voy a romper. Ok, está bien. Vamos a seguir ganando dinero. Tenemos que empezar a seguir brincando hacia la estratosfera. Quiero llegar hasta arriba. Quiero llegar hasta arriba y desbloquear nuevos mundos porque creo que en los nuevos mundos vamos a poder ganar más chi. El problema que veo ahora es que para comprar mascotas necesitamos chi. Y vean, eso solo me da 15 chi. Tenemos 155 chi, pero una mascota cuesta 1,000 chi. O sea, no estamos ni cerca de conseguir mascotas. Tenemos que seguir subiendo lentamente. Oh, ahí hay un mundo, ¿eh? No me digas que me voy a caer. ¡No me digas que me voy a caer hasta abajo! Oh my God. Había visto un portal y ya lo perdí. Ahí está. Ahí hay un portal. ¿Está bloqueado? ¡Oh, ya lo desbloqueé! ¡Isla encantada! Ok, desbloqueamos una isla. Ah, ok, las vamos desbloqueando si seguimos subiendo. Ok, hay que seguir subiendo para seguir desbloqueando islas. Vean cómo sigue subiendo y sigue subiendo eso. Pues nosotros vamos paso a pasito. Probablemente si hacemos rivers vamos a ir más rápido. A ver, ¿sabes qué? Vamos a vender y vamos a hacer un river. Cuesta 2 millones y tenemos... Mejorar tu rango restablece todo tu progreso en el juego. Ok, me lo llevo. ¡Sí, ya somos altamontes! Vean, ese es maestro ninja. Que no panda el cúnico. ¿Cuánto cuesta el siguiente? 150 millones y hay 1,000,000,000 de rangos. Ok, esto va a ser tardado. Vamos a tener que seguir haciendo brinquitos. En cierta parte está chido esto de que tengas que estar haciendo parkour para desbloquear nuevas islas, porque si no el juego sería un poco aburrido. A veces los juegos en los que solamente te tienes que sentar y picarle a lo bruto hasta subir de nivel se vuelven un poco aburridos, pero este por lo menos mientras esperas, mientras entrenas, haces parkour y siento que eso está chido. Vean, ya llegamos otra vez. ¿Dónde está la siguiente isla tienda? ¡Oh, my God! Ya están bien chiquitas las plataformas. Son mini islas ya. El problema es que estoy haciendo todo esto y la siguiente vez que haga river vamos a perderlo todo. Imagínense que pudieras brincar en la vida real así en las nubecitas. Estaría súper chido. A ver. ¡Ah! Por fin desbloqueamos la siguiente isla. Perfecto. Ok. Aquí podemos vender. Ya tenemos 47 millones. Podemos comprar más cosas. ¡Eh! Ya se desbloqueó. Vamos a comprar todo lo que podamos. ¡Por 7 saltos! Tenemos por 7 saltos. ¡Oh, my God! Eso está un poco crazy. Y todavía tenemos un buen de dinero. Vamos a la tienda. Vamos a comprar todo lo que podamos. ¡Somos cinturón mágico! ¡Oh! ¡Vean eso! Se ve súper pro el cinturoncito arriba de nuestro nombre. Somos neutral. Somos altamontes. ¡Oh! ¡Espada doble! Esto se empieza a ver extremadamente pro. El problema es que ya vamos a hacer river de otra vez. Ya vamos a hacer river de otra vez pronto y todo esto se va a ir. Vean nada más. Hay que disfrutar esta espadita mientras la tenemos, que la verdad está súper chida. Al final vale la pena porque es exponencial el progreso. A ver, ya tenemos 150 millones. Podemos hacer aprendiz. Se siente feo estar pasando de saltamontes a ser aprendiz, pero samurái se ve bien. ¡11 billones! La vez pasada nos quedamos en el doble sable rojo. Yo creo que ahorita en medio segundo vamos a pasarlo. Vean, ya tenemos casi 1,000,000. El aprendiz ya se ve pro, ya se ve como de fuego. Ok, me gusta. Ya somos un ninja más respetable. Somos un ninja respetable de la aldea escondida entre el bigote y vamos a ser el ninja más fuerte. Ahí está. Ya llegamos aquí. Vamos a desbloquear esto. ¿Saben qué quiero, muchachos? Que parezca que ayudamos aquí. Que parezca que servimos de algo. Le damos el último golpe y nos llevamos todo el crédito, muchachos. Creo que todo mundo le hace uno de daño nada más, ¿eh? Oh, my God. Ya tenemos 400 millones, ¿eh? Le quedan 20 de vida. 15 de vida. A ver qué nos da. 12,000, ok. ¡Ay! ¡Oh! ¡Nos dio un buen de chi! Oigan, esto valió la pena porque ya podemos comprar mascotas. Sí, nos alcanza. Vamos a comprar. ¡Primera mascotita ninja! ¡Golemos! Es avanzado, ¿eh? Es avanzado. A ver. ¡Oh! Ahí tenemos a nuestra mascota. Ok, hay que comprar más. Creo que esa era la más rara de todas, ¿eh? Vean, sí. Era el más raro, el golem oscuro, y nos salió a la primera. Primera vez que tenemos suerte sin querer. Ratón amarillo se ve chafísima. Se ve chafísima el ratón amarillo, pero ¿saben qué? Ya nos dieron el 2 veces el golem. La mejor suerte que hemos tenido en la vida. Vamos a vender esto y ya vamos a entrar a la isla encantada por fin. Ahí está, desbloqueada la isla encantada. Vamos a entrar. Sí, llévenme. No sé de qué nos va a servir la isla encantada. ¡Ah! ¡Oh, my God! No sirve de nada. Literalmente solamente te teletransporta aquí arriba. O sea, es por si te caes que no tengas que hacer todo el brinco. Bueno, ¿saben qué? De algo sirve. De algo sirve. No me voy a quejar, pero tampoco está así tan pro que digamos. Pues no. El chiste de este juego literalmente solamente es llegar lo más alto posible. Un duelo ha comenzado. A ver, ¿saben qué? Vamos a unirnos al duelo de la arena. Me lo llevan pidiendo todo este tiempo, así que vamos a unirnos. Probablemente no voy a durar ni un segundo. Ven para acá, que te trozo. Nos hacemos invisibles, nos quitamos el arma para que no sepa dónde estamos. Él es invisible, pero se ve por su arma. El arma lo delata y no se ha dado cuenta. ¡Oh, ganamos! ¡Ganamos porque solo uno se metió! ¿O nos dieron 3,000 gemas? No sé qué nos dieron, pero ¿saben qué? Ganamos y eso es lo importante. Eso es lo importante. No sé de qué me sirvió, pero ganamos. Muchachos, por cierto, déjenme en los comentarios. Yo siempre he tenido una duda existencial. Los que hayan visto Naruto, ¿quién es mejor? ¿Sasuke o Naruto?
¿Qué prefieren? Déjenme en los comentarios, Sasuke o Naruto. La verdad, a mí al principio me gustaba más Sasuke, luego me gustaba más Naruto, luego me gustaba más Sasuke. Yo no sé quién es mi preferido, así que déjenme en los comentarios quién les gusta más. Vamos a dejar que la comunidad decida, porque esa es una de las preguntas más viejas del universo. Me puse a platicar y ya tenemos 12 millones. Vamos a vender y vamos a hacer otro River. Ahora sí, vamos a hacer samuráis. Samuráis está demasiado pro ser samuráis. Ya no vamos a ser aprendiz. Samurái ya suena peligroso. Muchachos, cada vez va a ser más rápido esto. Y además creo que nos da como mejores skills también. O sea, brincamos más y hacemos todo mejor. 27 millones en medio segundo llegamos. Literal, ya llegamos al límite. Otra vez tenemos que llegar a las siguientes islas. Es que sí, obviamente. Ahora en medio segundo llegamos. En medio segundo llegamos. Ok, no estoy seguro. Creo que mis brincos sí son mejores, ¿eh? No solamente el River nos da mejor multiplicador, creo que nuestros brincos están más pros ahora. Ok, literal, ya desbloqueamos todo lo que podemos desbloquear. 850 billones el siguiente rango. Oh my god. ¿Dónde está el siguiente mundo? No lo veo. ¡Aquí está! Hablando de... No me digas que no voy a llegar. ¡Oh! ¡Con el último brinco! ¡Llegamos al mundo de los chetos, muchachos! Si llegaron hasta aquí, todos hay que dejar en los comentarios ¡amo el mundo de los chetos! Para confundir a las personas que no llegaron hasta acá del video. Vamos a ver qué piensan. Van a pensar que estamos locos. Imagínense que hubiera una espadita de chetos en este juego. Estaría súper pro. ¡Eh! Ya llegamos a la siguiente isla, muchachos. Lo siento por la isla de los chetos que tanto me gustaba, pero nueva isla. Tenemos nueva isla. Eso quiere decir nueva tienda y eso quiere decir nuevas armas. A ver. ¡Oh! ¡Es la Aguaduña! La Aguaduña es la que tenía el que les dije. Y más habilidades podemos comprar. Por 11 saltos, 11 saltos, muchachos. Ahora sí vamos a llegar facilísimo a donde queramos. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Tenemos más brincos, pero están más separadas las nubecitas, ¿eh? Entonces hay que calcular cuidadosamente. Creo que no vamos a llegar a ese. Hay que ir viendo el plan B. Plan B, plan B es caer aquí. Plan B es caer aquí. ¡No! Ya no hay plan B, ya no hay plan B, ya no hay plan C, ya no hay plan D. Ok, vamos a regresar hasta abajo. Tenemos 200 billones. ¿Por qué estoy brillando? ¿Es porque soy samurái? Ni siquiera me había fijado que estoy todo brillosito. ¿Saben qué? En lugar de hacer River, podríamos seguir subiendo y desbloquear todas las armas. ¿Ya no hay mucho más armas? Vamos a regresar a la isla espacial. Perfecto, ya estamos ganando billones, literalmente. ¡Vean esta cosa! ¡Uy, se ve pro! ¡Hay que darle! ¡Eso! ¡Recolectar almas! ¡Ah! ¡Vean! Tengo una alma oscura y una buena. ¡Ah! Eso no lo había visto. Y eso me dio un buen de chi también. Ok, no me había dado cuenta de eso. Eso está súper pro. Eso está súper pro. Hasta ahorita me doy cuenta. Después de 50 minutos de estar grabando, me doy cuenta que podía recolectar el alma de mis víctimas. Vean, ahí viene. Ahí viene por venganza. No, no lo haga, compa. No nos puede hacer nada el gatito. Vean cómo podemos brincar hasta el infinito. ¡Oh! Ya tenemos 900. Podemos hacer River. Vamos a hacer el último River de sigilo. ¡Dénmelo! Sombra se ve. Cuesta trillones. Ok. Vamos a intentar llegar lo más lejos que podamos con este River de sigilo, que se ve bastante pro. Vamos a la tienda, vamos a comprar mejores cinturones y vamos a tener que empezar a hacer parkour otra vez, ¿eh? Ah, vean, las almas sí se me quedaron, ¿eh? Las almas que le robamos a nuestras víctimas sí se nos quedaron, muchachos, lo cual está extremadamente pro porque podemos comprar las habilidades esas oscuras y buenas. Vean esto, habilidades oscuras y habilidades brillantes. Ah, ¿karma? ¿De dónde saco karma? No entiendo nada. Creo que tenemos que matar a un millón de personas para conseguir eso. A ver, vamos a darle a este. Lo siento, sal... ¿What? ¡Me destruyen en un segundo! ¿Qué onda? Soy el ninja más noob de toda la aldea. Yo dije al principio de este video, vamos a terminar siendo el ninja más pro de toda la aldea. Creo que mentí, muchachos. Creo que mentí porque todo el mundo me deshace en medio segundo. Vamos a tener que empezar a llegar a las siguientes islas. Vamos a desbloquear literal la mejor arma. A ver, ¿alguien quiere cambiar conmigo? ¡Oh, my God! ¡Vean las mascotas que tiene este hombre! Vamos a darle un ratón amarillo, un golem oscuro y un golem oscuro. Acepto. A ver si dice que sí. A ver si... Por un momento dije, miren, ¿saben qué? Tal vez este muchacho me quiere regalar sus mascotas nivel Dios. No, no quería. Estaba ilusionado. Por un momento pensé que iba a ser un sub, ¿eh? No les voy a mentir. Pensé que era un sub que me iba a regalar cosas. Pues no. Pues no. Es que, ¿saben qué? Me acuerdo que cuando jugamos... Creo que era Pet Simulator X. Sí, cuando jugamos Pet Simulator X, me acuerdo que hubo un hombre que literal empezamos el video, que por cierto se los voy a dejar por aquí o por acá. Empezamos el video y literal al mero principio del video me encontré un hombre que me regaló unas mascotas así súper pros. Entonces dije, pues tal vez ahorita me va a pasar lo mismo, pero no. Es difícil, ¿eh? Es difícil la vida de un ninja, muchachos. Oh, podemos comprar mejores mascotas ya. Cuesta 15,000. Podemos comprar una de estas. Una mascota de 15,000. Oh, es avanzada, ¿eh? Es avanzada. ¿Saben qué? Creo que está pro. Creo que está pro. Vamos a desequiparnos a este que no sirve de nada. Y vamos a equipar a este. Por 2.5 monedas. Oigan, eso está súper pro. Vean, ese vuela. Oigan, sí está chido. Oigan, este juego, muchachos, creo, por cierto, que es literal el juego que más subs me han recomendado. Todo el tiempo me están diciendo que juegue este juego. Y la verdad, no sé por qué no les había hecho caso. La verdad, sí sé. Por bruto no les había hecho caso porque la verdad, qué buena recomendación. Muchas gracias a todos los que me lo recomendaron. Está extraordinario.
extremadamente bueno, ¿eh? Voy a seguir sus recomendaciones. Me gustó esto y creo que los creadores de este juego tienen Speed Legends también y tienen como otro que es como de fuerza, ¿no? No sé cómo se llama, Strength Legends o algo así. No sé, pero sé que tienen más juegos estos creadores. La verdad, hacen sus juegos bastante bien, entonces vamos a seguir jugando sus juegos. Hay que timear, ¿saben qué tiene este juego? Hay que timear los brincos bien, ¿eh? Si brincas demasiado rápido, muchas veces sale peor. En el punto más alto de tu brinco es donde tienes que volver a brincar y así subes más alto. Ok, ya estamos por llegar. Por favor, Wilco, por favor, no lo arruines ahora. Eso, eso, eso. Eso me costó mucho trabajo. ¿Y saben qué es lo peor? Que ni siquiera hay tienda en este nivel. Ok, ya estamos a nada. Ya estamos a nada, muchachos. No, no cometas un error ahora, Wilquito. Eso, 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 eso. Eso, y esta sí tiene nueva isla. Digo, sí tiene nueva tienda. Perfecto, perfecto. Nueva tienda, mejores armas, más dinero. Tenemos 200 millones. ¿Cuántas armas quedan? No sé si están desbloqueando más. Ahí, ahí estamos en las rojas. No sé si cada vez que desbloqueo una sale una nueva o no. Y aquí hay más habilidades también. Eso, 11 brincos tenemos ya. 11 brincos tenemos. Ok, ya estamos donde estábamos la vez pasada. Eso estuvo un poco tardado, la verdad, no les voy a mentir. Este quiere cambiar conmigo, a ver si me va a regalar algo. Regálame algo bueno o vete de aquí. Vamos a ofrecerle golem oscuro, mariposa, ratón, amarillo, ratón. Te lo cambio. Te conviene. ¡Oh! No me digas que lo aceptó. Ten un regalo, me dijo. Muchachos, todos dejen en los comentarios. ¡Arriba el jefazo de Wilfred! ¡Arriba el jefazo de Wilfred! Vean esto. Vean lo que nos regaló. Por 17 cuatrillones de chi. ¡Oh! No puede ser. Vean estas mascotas que nos dio. ¡Octillones ya tenemos! No, Wilfred. Tenemos todo el dinero que podemos ocupar jamás en la vida. Podemos hacer todos los rebirths con esto. Podemos hacer todos los rebirths con esto, estoy seguro. No lo iba a hacer, pero Wilfred, es que vean. Vean la cantidad de dinero que tengo. Acabamos de hacer rebirth y ya podemos hacer rebirth otra vez. Con el arma más chafa. Con el arma más chafa que tenemos, vean esto. Ya tenemos 26 quintillones de un golpe. 26 quintillones de un golpe. Con el arma más chafa, con todo lo más chafa. Todo lo más chafa y tenemos 26 quintillones de un golpe. Lo que nos acaba de regalar Wilfred, no sé, le ha de haber costado un millón de pesos. ¿Cómo lo consiguió? Cuatrillones cuesta esto. Tres cuatrillones. A ver, ¿me quiere dar algo más? No, Wilfred. ¡Wilfred! Wilfred, ya no tengo nada más que darte, Wilfred. Wilfred, me acaba de dar... ¡Oh, my God, Wilfred! Amamos a Wilfred, muchachos. Todos hay que decir, amo a Wilfred en los comentarios. Es un jefazo. Es que ya ni siquiera me las puedo equipar, ¿eh? Más cuatro. Vamos a tener que comprar el más cuatro mascotas. 500 Robux. Recuerden usar código Wilco, muchachos. No, es que es demasiado lo que nos dio. Dijo, ok, véanlo. Es que vean cómo brilla el Wilfred. Es un sensei oscuro. Oh my God. Vean esto. Vamos a dar un golpe. Tenemos cero. Tenemos la peor arma. Tenemos todo lo peor. Vamos a dar un golpe. Vamos a vender 988 quintillones con un golpe. Oh my God. A ver, esto cuesta cuatrillones. O sea, literal, necesitamos un golpe y subimos. Un golpe y hacemos river. Un golpe y hacemos river. Wilfred es un jefazo, muchachos. Wilfred, estamos agradecidos. Estamos agradecidos. ¿Cuántos más river? Oigan, hay un millón de rivers más, ¿eh? ¿Cómo íbamos a conseguir esto si no fuera por Wilfred? No entiendo. ¡Oh! Somos asesinos inmortales. Muchachos, vamos a tener que desbloquear las mejores armas. Vamos a desbloquear la mejor arma. Vamos a comprar el paquete de islas. 400 Robux. Ya me gasté. Me gasté como 4000 Robux en este juego. Oh my God. Ya desbloqueamos literal todas las islas. Desbloqueamos literalmente todas las islas. Eso quiere decir, muchachos, ¿cuál es la mejor isla? Vamos a la isla oscura. ¿Saben qué? Sí, llévenme a la isla oscura. Y aquí está la tienda. En esta tienda... ¿Escucharon eso? Vean, vean las armas que tenemos desbloqueadas. Todavía ni siquiera nos alcanza para lo mejor, ¿eh? Oh my God, vean la cantidad de armas que todavía hay. Ok, no, hay un trillón de armas. Pero a ver cómo nos vemos con esto. ¡Oh! Tenemos 2.6 UN. En ningún juego de Roblox jamás en la vida había llegado a UN. No tengo idea de qué es un UN. ¡Vean esa arma! ¡Oh! Hoja de leyendas inmortales. 400 DC, no sé qué es un DC. ¡Vean eso! ¡Qué ridículo! La cantidad de armas que acabamos de comprar. ¡Oh, my God! ¡Vean todo lo que compramos! Acabo de... 5 golpes y compramos todo eso. Hoja de leyenda de dragón. Por 10 monedas por 15 minutos y por 10 chi por 15 minutos. Eso va a ser todo todavía más rápido. Es una ridiculez este video. Este video es el video más ridículo que he hecho. Es una locura lo que estamos haciendo. TRB. Estamos ganando TRB, que no tengo ni idea de qué es. Pero ¿saben qué? Ya casi llegamos al último cinturón. A ver, vamos a conseguir una mejor espada. ¡Ah, sí! Ese sonido. Ese sonido es lo... ¡Oh! ¿Qué es esto? Forma sombra. Forma de sombra. ¡Oh, my God! Literalmente, ni siquiera tenemos arma. Literalmente, esa arma solamente golpeas. Ok, ok, ok. Pero eso ya lo pasamos. Ya lo pasamos y ahorita tenemos doble lanza oscura de Orión de Tridente. A ver, ¡vean esto! ¡Ah, es ridículo! ¡Es ridículo, muchachos! Podemos comprar más cinturones. Ya casi vamos a llegar al límite. Y comprar, obviamente, más de esto.
Tenemos CJX, 7.4 CJX. ¿Qué es un CJX? No tengo ni idea, no me pregunten. Si alguien sabe qué es un YZQ, por favor díganmelo. Es el número más grande que jamás he visto en la vida. Esto está crazy. ¿Quién se inventa esos números? Esos números ni siquiera existen. ¿Cómo puede haber tantas armas en este juego? Está crazy. JZW. A ver, vamos a desbloquearlo todo. No me importa. Ya estamos aquí. A ver, vean estas armas. Oh my god. Estas armas sí se ven peligrosas, ¿eh? Vean esas armas cómo se ven. Ya no me está alcanzando para comprar tantas, ¿eh? Lo crazy es que ya ni siquiera estoy subiendo tanto como me gustaría. Es que vean, literalmente estamos en lo más alto. Ya no hay más. Vean, no me había fijado en eso, ¿eh? No había volteado a ver hacia arriba. Literal, ya no hay nada arriba de nosotros. No hay ninguna isla más arriba de nosotros, solo hay cosas abajo. Ahorita nos vamos a aventar, antes de que acabe el video, nos vamos a aventar al infinito para ver cómo se ve. Estamos extremadamente ridículos. Déjenme, me quito las mascotas. Vean estas armas, vean cómo brillo. Esto es ridículo. Este video ha sido ridículo. Quiero ver qué tanto subimos. Vamos a llegar hasta la Tierra. A ver, vamos a brincar. Adiós, mundo cruel. A ver, ¿cuánto tardamos en caer a la Tierra? ¿Seguimos cayendo? Pon un timer en esto, por favor. Eric, editor, estamos un timer. Hashtag aumento para Eric. Un timer para ver cuánto nos tardamos desde que brincamos hasta ahorita en caer a la Tierra. No estoy haciendo nada, solo estamos cayendo. Caída libre, a ver cuánto tardamos. Vean esto. Llegamos. Creo que esto es un buen momento para dejar el video. Esto ha sido una cosa demasiado crazy. Uno de los videos más crazy que hemos grabado en el canal, yo creo. Tal vez el más crazy. Si les gustó, por favor, consideren darle like. Consideren suscribirse. Pueden ver este video de aquí. Pueden ver otro video más random acá. Y nos vemos. Gracias. Bye. Muchachos, antes de terminar con el video, les quería dar una noticia muy, pero muy emocionante. Acabo de abrir un nuevo canal de reacciones. Lo pueden checar aquí, lo pueden checar con el enlace en la descripción. Ya hay videos que pueden ver ahí, ahorita, en este preciso momento, si están viendo esto. Si ven el video, si se suscriben, lo apreciaría muchísimo. Pero bueno, eso es todo. Muchas gracias, bye.